es moción del Grupo Coalición por el Bierzo para instar a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a continuar con el diálogo con la Xunta de Galicia para unir las tarjetas sanitarias de las áreas de salud de El Bierzo y Valdeorras. Así que ahora tiene la palabra don Iván Alonso, portavoz de Coalición por el Bierzo, para la defensa de la moción. Gracias, con la venia de la presidencia. Bueno, se habló aquí en una moción del Partido Socialista que en la reunión con el consejero se había producido un desaguisado en cuestiones de contratación con respecto a la anterior consejera, Verónica Casado. Nosotros tenemos que decir que tuvimos una videoconferencia con la consejera y estaban todos los portavoces hoy aquí presentes del Consejo Comarcal del Bierzo, y a propuesta de este portavoz se mostró muy interesada precisamente en lo que nosotros venimos aquí a exponer en la moción. Es decir, que hay un territorio que no debe conocer en estas cuestiones sanitarias y donde está en juego las vidas humanas de fronteras administrativas estúpidas en un Estado moderno en Europa en el pleno siglo XXI. Que un valdeorrés o un berciano tenga que pasarse un día entero viajando para que le atiendan, desde luego es una vergüenza. A todos nos tenía que mover por dentro que nuestros familiares o que nosotros mismos nos podamos ver en esta situación. Y las soluciones que se plantean desde la consejería, hoy por hoy, no van a llegar a ningún buen término. Ya lo anunciamos desde aquí. Son parches y son medidas temporales que van a caer por su propio peso, acrecentando el problema que vamos a tener desde el punto de vista sanitario. La solución pasa porque todos los hospitales que hoy por hoy están cubriendo sus plazas son principalmente hospitales universitarios donde prima la investigación, la docencia, con el cuidado, obviamente, de lo que es la propia función médica. Y para poder llegar nosotros a ese nivel, tiene que haber un diálogo con la Xunta de Galicia, porque en Valdeorras existe una situación similar. Tiene un hospital comarcal, el nuestro no es comarcal, es un hospital universitario, aunque atienda a lo que denominamos comarca, que quede bien claro. Pero ese hospital comarcal está muy distanciado. Tienen que ir a Orense para determinadas cuestiones de especialidades que no tienen. Lo mismo nos ocurre a nosotros aquí en El Bierzo. Salamanca, Valladolid, León. ¿Quién no ha tenido un familiar que haya tenido que hacer ese periplo? Es una auténtica vergüenza. Ya no solo porque no haya profesionales que cubran estas plazas, como hablamos anteriormente. No. Es que para cualquier otro servicio te tienen que derivar. Y nosotros creemos que se pueden juntar esas dos áreas de salud única y exclusivamente para subir el Hospital del Bierzo de categoría, haciéndolo atractivo y viniendo profesionales a desenvolver aquí su carrera profesional. Verónica Casado recogió el guante. Verónica Casado inició esa negociación y nos consta. Pero nos parece que eso se ha parado en seco. Y creemos que la solución, porque está aquí el compañero, el alcalde del Puente Domingo Flores, pero creemos que la solución de diálogo entre la Xunta y la Junta no se debe circunscribir solo a Quereño y el Puente. Creemos que tiene que ser entre áreas de salud, sin que Valdeorras pierda su categoría de hospital comarcal, pero gracias a la unión de esas 200.000 o 200 y pico mil personas que atender con la Ciana, tengamos la posibilidad entre las dos comunidades autónomas de hacer ese despliegue en El Bierzo. Porque, y ya concluyo, señor presidente, y oigo pitido, El Bierzo no es la esquina de ninguna autonomía. Es el centro del noroeste y como tal debe ser tratado. A ver si de una vez, tanto en Valladolid como en Santiago y en determinados centros de poder, yo no voy a hablar de administraciones superiores o inferiores, nadie es superior ni inferior, sino otras administraciones y centros de poder lo empiezan a entender. Creo que los bercianos se lo debemos empezar a hacer entender también. Nada más y muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por el apoyo. Simplemente decirle al señor de la Fuente que el Hospital Universitario del Bierzo está en una categoría 2. Es decir, nosotros lo que decimos es que suba de categoría fruto de coger esas cartillas. Solo faltaba que a alguien se le ocurriera que asumiéramos 20.000 o 30.000 habitantes más con la misma categoría. Es decir, que en vez de irte, desgraciadamente, a poner un bypass a León, pues que tengas la posibilidad de tener cirugía cardiovascular aquí, como otra serie de especialidades. Se trataría de eso, de subir la categoría de nuestro hospital universitario a una categoría mayor, nunca devaluando a ningún otro centro, evidentemente. De esta manera, vuelvo otra vez a repetir, pues sería un hospital mucho más atractivo y no tendríamos el problema, seguramente, que no tienen, por cierto, en otro hospital, en otros hospitales, por algo será. En otros hospitales, ¿por qué no hay ningún tipo de problema para cubrir las plazas? Ah, claro, hay especialidades, hay oferta, hay carrera profesional. ¿Qué somos, los bercianos menos? Podemos tener esos 200.000 habitantes de cobertura y eso haría pensar a las dos administraciones en dar ese salto. Y es lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa y gracias a todos por el apoyo. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad.
unanimidad, se aprueba la moción.